En el Reino Unido, el 54% de la población ha recibido por lo menos una dosis. Esto ha provocado la caída drástica de los fallecimientos y de los contagios, por lo que todo el país ya entró en una fase 3. Los teatros, cines y hasta los casinos abrieron de nuevo. Los restaurantes y los bares ya pueden ahora servir a sus clientes en el interior, ya no solo en las terrazas. Y lo mejor, ya se permite el contacto físico con personas que no vivan en la misma casa. Así transcurrió el llamado Día de los Abrazos. This is cool because now you see people happy, because before people don't smile, people don't say nothing, don't say hello, just ugly face. Now I can think people can be help people smile, give hugs, free hugs. Una abrazadera en los famosos pubs, los bares allá en el Reino Unido, todo el mundo se abrazaba. El periódico The Guardian, uno de los más importantes del Reino Unido, trae una fotografía de una abuelita abrazando por primera vez a su nieta, porque más allá de los amigos, hay muchas familias que no nos hemos podido abrazar. Sí, parte de la medicina para la salud mental. Sí, el Día de los Abrazos, entonces, que es la luz al final del túnel a la que todos aspiramos.